Buenos días, buenas tardes, muy buena noche a todos los que siguen este canal. Hoy tenemos una revisión del parche 1.15.8.0 de Microsoft Flight Simulator. Una revisión, o sea, un repaso del parche en la cual había algunos que otros ajustes que realizar. Para eso, después del video intro, vamos a que la descarga en directo. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a entrar dentro de lo que es simulador y aquí ya tenemos lo que es, lo que tenemos una revisión. Estamos a 22 de abril y tenemos que hacer, digamos, lo que pone exactamente son los datos de Irak y también referente algunas variaciones de, bueno, total, lo que vamos a hacer. Aquí son 127 megabytes. Vamos a actualizar. Y esto es lo que tenemos que hacer hoy. Posiblemente debido a alguna incontingencia referente a lo que de la última actualización. Bueno, no fue una actualización, fue un parche, como este de aquí. Vale, grabación completada, continuar y vamos a arrancar. Esto ha sido ahora mismo que acaba de entrar. Ha entrado el aviso de Microsoft en la cual avisaba de que había que añadir esta rectificación. Ya sabéis que nada más que arranque vuestro simulador os vais a salir de que tenéis que hacer. Ahora mismo está, vamos, ahora mismo se ha quedado medio pillado. Vamos a ver. Está tardando en arrancar. Vale, ya está arrancando. Sí, este parche, por lo visto, algo ha hecho aquí. Que el arranque ha sido mucho más lento, ¿eh? Bueno, vamos a ir a lo que es la actualización del mundo. Aquí, bueno, lo de siempre, la publicidad que marca el tono de Microsoft. Muchas fotos, muchos comentarios, pero después, ya sabéis,
sigue fallando por un tubo. Vamos. Digo yo que un día podemos arrancarlo y funcionar perfectamente. Digo. O esto va a ser la tónica como el Windows. Windows con todos los días, actualizaciones. Una vez va bien, otra vez va más. En fin. Yo creo que a la mayoría no le gusta ese tipo de actualizaciones. Lo que quiere es un producto funcionando y se acabó. Y mientras un producto no esté funcionando, no lo lancéis. Vale, muy bien. Aquí vamos a ver el perfil. Lo que yo tenía muchas más horas, ya tengo nada más 78, ya tengo nada. Bueno, me da igual. Administrador de contenido. Se instala 21 que son instalaciones que no pertenece a terceros. Vale. Muy bien. Estos son sin instalar. Vale. Estos son complementos que yo he ido añadiendo. Son los propios. Vale. No me preocupen. Vale. Muy bien. Entonces aquí. Cosa pendiente, no hay nada. Vamos por acá. El mercado sigue funcionando perfecta. El catálogo general sigue perfectamente. No tenemos nada de regalillo. Bueno, esto no regala ni los buenos días. Vamos aquí. Esto está instalado. Yo de verdad no entiendo sobre el Premier Deluxe, como el Premier y el Deluxe, de verdad. Cuando sería solamente o Juan o Juanillo, pero tres. Y resulta que el primero y el último son todos iguales. Vamos a ver aquí, no. Lo que hay sí. Muchos addons, muchos escenarios de terceros que vienen muy bien, por supuesto, ya que Microsoft no se pone las pilas, los demás tendrán que ponerse las pilas, por supuesto. Y aquí vemos que hay un sinfín de personas que realmente está haciendo lo que Microsoft no ha sido capaz de hacer. Vale, muy bien. Vale. Entonces aquí no hay nada de regalo, nada de nuevo. Bien, aquí entonces prácticamente lo vamos a dar por finalizado. Voy para acá. Tenía pendiente una cosa. Bueno, ya a raíz de esto lo que voy a aprovechar y voy a hacer un vídeo que un suscriptor me estuvo comentando referente. Vamos a pasar el. Era un problemilla que tenía. Vamos por acá. Vamos con este de aquí. Vamos a poner. El que le corresponde. Que sería este de aquí. Vale. Entonces. Vamos a lo siguiente. El comentario que me estuvo comentando es lo siguiente, que va más lento, ya lo tomo más lento. Vamos a coger por acá el aeropuerto favorito, me voy a esta parte de aquí. Era lo siguiente, de que cuando arrancaba por primera vez el simulador, la parte esta de Flybe White. ¿Qué significa esa palabra? Sería vuelo sobre red. Sería vuelo sobre la red. ¿Qué significa de? Vamos cargando. Entonces era lo siguiente. Me dice. Resulta que cuando yo arranco el Acta 120 November de Celófilo, me ocurre que lo que es el panel. Apenas veo lo que son los dígitos. No lo puedo ver. Vale, muy bien.
Explicación. Los desarrolladores de este magnífico avión lo que hicieron es de que hay mucho que le gusta arrancar desde cero. En este caso está taxiado. Y si yo lo arranco, va a parecer de que apenas se ve por acá. Vale. ¿Cuál sería la cuestión? Bueno, vamos a ver. A ver si vamos para arriba. Espera ahí. A ver si yo busco lo que es el panel. Aquí, bueno, vamos a darle a la batería. Vamos a darle a la batería. Y tenemos que esperar. Vale. Y ahora, entonces, el comentario que se refiere que no ve esta parte. Que, y es verdad, no se ve. Ahora, ¿qué debemos hacer? Muy bien. Aquí, lo que tenemos aquí, vamos acercando. Vamos, si nos acercamos. Aquí tenemos estos mandos. Esto lo tenemos que girar hasta donde pone Bravo Roma Tango. Entonces voy a poner a tope. Vale, venga. Tengo tope. Este todavía no está implementado. ¿De acuerdo? Vale, entonces ya aquí he aumentado esto. Vamos a esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Aquí donde pone más, le vamos dando más. Es luminosidad. Vale, ya tenemos lo que es esta parte. ¿De acuerdo? Ahora, esta parte de aquí. Y esta parte de aquí, tenemos que, vamos a ver si yo busco, para que se vea, aquí, vale. Fijaros, aquí tenemos otros, que es, que va a dar la intensidad de aquí. Entonces, fijaros, esta es la parte de arriba. Y esto de aquí es la parte de esto. Vale, y después, si queremos cambiar lo que para ver combustible, bueno, ponemos por aquí. Si queremos ver la parte eléctrica de las baterías, ponemos aquí. En fin, sucesivamente. Pero estos dos botones son los que da el brillo. ¿De acuerdo? En estos son estos dos. En esto, este de aquí, más y aquí menos. Y ahora lo que quedaba era la parte esta de acá. Vale, aquí, esta de aquí, igual, luminosidad. Entonces, esto lo que da es este panel de aquí. Ahora vamos a este de aquí, y aquí, exactamente lo mismo. Esto sería, vale. Yo lo he puesto a tope, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya, si fuera de noche, se vería perfectamente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar de noche. Voy aquí y vamos aquí. A ver si por aquí cambiamos y ponemos que es de noche. Vale. Bueno, entonces aquí prácticamente ya creo que se ve. Creo que se ve lo que se me estaba refiriendo. ¿Ven? Que no había, entonces aquí ya. Ya, perfectamente se puede ver porque está iluminado, ¿eh? ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Aquí, y si vamos al panel, desde arriba, estos son los posibles, y aquí tenemos el panel. ¿De acuerdo? Bueno, lo que voy a hacer, voy a arrancar lo que son los motores. Vale. Y vamos a cambiar de... Bueno. Y ya prácticamente después. Yo creo que esta era uno de los problemas que un suscriptor me estuvo comentando. Bueno, ¿por qué esto no aparece? Porque tenemos que darle exactamente lo que es... Vamos a ver aquí.
Escoge exactamente qué en qué queremos que aparezca. Esto. No hemos metido un plan de vuelo. Si metemos un plan de vuelo, entonces esto ya nos indicará la ruta de los waypoints. ¿Acuerdo? Entonces, ahora mismo, claro, está así. No tengo mapa, no está encendido. Muy bueno. Y ya prácticamente, pues, más luz de aquí, yo creo que ya esto. Bueno, lo damos por finalizado. Hemos aprovechado hablar sobre lo que es la parte de la luminosidad y del parche que hace de nuevo. Eso es todo y hasta el próximo vídeo.